Siempre en las labores, ¿verdad? Ah, sí, aquí no se descansa. Mire, qué bueno, qué bueno. ¿Y usted el trabajo bien? Ah, sí, hombre, yo siempre ando en el en movimiento, como decimos. Qué bueno, mire. Siempre ahí andamos. A Dios no le falta el trabajito. En la rebusca. Sí. Con, fíjese que mi visita ahí es por eso, que allá al otro lado está una oportunidad donde usted pueda echarle ganas a la vida. Ahí está un localito que, así como usted, rapidito, lo pone a funcionar, a trabajar rapidito ahí. ¿Usted cree, pa? Sí, hombre. Y ya saber en cuánto lo estarán dando. Fíjese que de eso está fácil, está factible para salir adelante con él. La ganancia rápido se le va a ver, rapidito. Yo sé que usted, así como es inteligente, aquí va a comenzar con poco, ¿va? Como así es, con poco. Pues sí. La hortaliza y todo eso, usted va y empieza a surtirlo con poco y pues luego después ya va a ir produciendo. ¿Y cree que sí salgo bien yo agarrando ese localito? Sí. Aunque yo digo así, pero no sé si alguien me va a querer prestar el pisto porque yo ahorita no tengo lo que es nada. Sí, cómo no, ahí con paciencia ahorita ya va a ver, las cosas van a ir bien, Dios primero. Usted es una persona de bien, usted es una persona de paga, cualquiera le va a prestar. Pues ya voy a ver quién, cómo me rebusco y ojalá que sí me quieran prestar para empezar porque sí, a mí me hace falta trabajar. Como le digo, ahí está esa oportunidad y yo pensé en usted. Sí. Y yo sé que usted sale adelante con eso. Muchas gracias. Sí, sin duda es buena noticia la que le traje. Sí, bastante. Bueno, pues Lucrecia, que pase un buen día y yo me retiro, voy a seguir con mi... vueltas. Vaya, aquí. Pues que le vaya bien. Sí, vamos, anímese. Muchas gracias. Bueno, ya sabe, un gusto. Bien, diferente se mira todo aquí. La verdad que sí, ha cambiado un poquito desde que vos ya no venías. Y como tenés un buen tiempo que no me venís a visitar, miras las cosas más diferentes. Sí, verdad que ya tengo bastante tiempo de no venir. Sí. Mira, te quiero contar algo. ¿Sí? Fíjate que don Pedro llegó con la noticia de que allá por la parada de los buses hay un localito. Sí. Que supuestamente ya lo están rentando. Y me llegó a decir a mí porque yo le había dicho a él de que si él encontraba un lugarcito que yo pudiera rentar, no sé, que me avisara. ¿Vos querés poner tu propio negocio? Sí, es que imagínate, yo allá no tengo ni de dónde hacer pisto y entonces yo había pensado en vos. ¿En mí? ¿En mí? ¿Por qué? Para ver si vos me hacías el favor de prestarme. Vos sabes que yo te ayudo en todo lo que yo pueda. Pero ahorita sí te voy a quedar un poquito mal porque he tenido muchos gastos y dinero y no te puedo prestar ahorita. Además que no sé cuánto irás a querer. Pues sí, cuánto querés. Y ahorita sí no puedo, ¿no? Porque vos sabes que yo mientras pueda, yo te echo la mano. Y vos eras mi única esperanza, imagínate, yo todavía le dije a él de que cómo iba a ser y solo pensé en vos, imagínate, no me va a poder ayudar. Pero tal vez hay otra persona, algún familiar. Es que ni creo, como te digo, yo en serio, vos eras la única persona que tenía la esperanza, pero igual si no se puede, ni modo. ¿Y de qué lo pensás surtir? Pues yo pensaba de verdura o de ropa. ¿De verdura? Sí, si no, yo allá donde vivo yo puedo cultivarla, por eso no tendría ningún problema. Pero si allá ni se da tan buena la verdura, además que ahí hay otros negocios que también son de lo mismo y ahí sí venden una verdura, pero bonita y pero, del día y bueno. Sí, pero yo para ir intentando. Y con ropa yo lo dudo mucho también, porque acuérdate que cuántos negocios no hay de eso y vos querés ir a poner uno de lo mismo. Yo ahí sí no creo que te vaya a ir muy bien, porque es lo normal, lo que hay en todos lados. Sí, no, pues entonces ni modo, me va a tocar, no. No, botar mi sueño. Pero gracias, de todas formas, yo quizás ya me voy.
Ya te vas a ir, ¿no crees? No sé, que comamos. No, mejor voy a venir otro día. Vaya, entonces, voy a ir. Ay, fue un gusto haberte visto. Igual, y que te vaya bien. Gracias. Te tengo una propuesta. Sí, ya sé, y estoy segura que te va a encantar. Sí, mira, fíjate que me di cuenta que allá por la parada de buses están alquilando un local y al parecer pues todavía no tiene dueño, no ha llegado nadie. Entonces, no sé, vos me dijiste que tu papá quería poner un negocio. Sí, yo te puedo ayudar incluso hasta prestarte el dinero. Bueno, sí, si ustedes quieren. Sí, de eso no se preocupen, yo con gusto les presto el dinero y ustedes cuando puedan me lo pagan. Y si es posible, hasta yo puedo ir con vos ahí al local. Ay, claro que sí, ¿cómo crees que no te voy a ayudar? Bueno, entonces solo decime cuándo y yo voy con vos. Bueno, entonces así quedamos. Sofía, ¿y vos agarraste ese local? Ay, mira, pues es una larga historia, pero la cosa está que mi papá quería pues montar su negocio. Y como no teníamos el dinero ahí, sabes que a veces se complica bastante. Entonces la Stephanie se ofreció a darnos todo el dinero. Sin ningún problema, ella me llamó y me preguntó que si era cierto que nosotros queríamos emprender. Entonces yo le comenté que sí. Al final ella me dijo que ella me podría ayudar y fue súper buena onda con nosotros. Entonces, por esa razón es que ahorita lo estamos empezando a surtir porque falta más mercadería todavía. Pero sí, probablemente se equipó mucho tiempo. ¿Por qué? ¿De verdad la Estefan te ayudó? Sí, como te digo, ella se ofreció así de la nada, salió como que de ella. Y fue sorprendente, pero a la vez, pues nos ayudó un montón porque no teníamos para dónde agarrar, la verdad. No, pues qué bueno, ojalá y primero Dios te salga. Te quede ganancia. Sí, cuando vos querrás comprar algo, me escribís, me llamás, lo que sea, y yo pues te puedo mandar fotos, te puedo apartar algo, porque entra ropa divina para mí. Me imagino. Va, entonces vamos a estar en contacto. Claro, y hay muchas gracias. Bueno, de nada. Adiós. Que te vaya bien. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Mira, te voy a hacer de una vez sincera. ¿Pero qué pasa? Ya me di cuenta de lo que hiciste. ¿De qué estás hablando? Mira, yo no puedo creer que seas una amiga tan hipócrita. Mira, es que no es nada que no me hayas querido prestar el dinero para hacer mi negocio, sino que me hayas negado la posibilidad de mi sueño, que me hayas quitado de una vez la ilusión que yo tenía. Y lo peor, que ni ánimos me diste. En vez de eso, mejor me dijiste que no me iba a funcionar nada. Pero, como te digo, eso no es nada. Yo lo que quería de vos era tu apoyo. Y no entiendo qué fue, si fue envidia o no sé. Pero yo no tengo nada y yo nada más quería que me apoyara. Pero una amiga así como vos, ¿para qué? Así pero, que por favor, ya no me digas nada y ya no quiero saber más de vos. Pero ya no me hables, que yo en serio no necesito tu amistad.